Cano de la Fuente, directora de la Dirección General de Hospitalidad y Turismo de León. También nos acompañan Manuel Rodríguez Villamil, secretario general de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con Canaco Servitur, en representación de Manuel López Campos, presidente de la Confederación. En Presidium también contamos con la presencia de Juan Carlos Muñoz Márquez, presidente del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico. Además, nos acompaña Guadalupe Robles León, directora general del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico. También nos acompaña esta mañana Jorge Cabrejos Moreno, director de Mercadotecnia de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, en representación del Secretario de Turismo del Estado de Guanajuato. Y para culminar, tenemos con nosotros a Gustavo Banzini, en representación de Luis Felipe Bravo Mena, representante del Gobierno de Guanajuato en la Ciudad de México. Y para comenzar con la intervención de nuestro evento, escucharemos las palabras de Gloria Magalí Cano de la Fuente, directora de la Dirección General de Hospitalidad y Turismo de León. Muy buenos días a todos. Es un gran gusto reencontrarnos esta mañana, como lo veníamos haciendo desde hace años, dándoles a conocer lo que está pasando en León, lo que está pasando en Guanajuato, y desde luego reiniciar con todos los temas turísticos y económicos, que va a ser un gran gusto compartir con ustedes esta reactivación a partir de esta edición de la Feria de Verano 2021, cuyos detalles estaremos conociendo en un momento más por parte del presidente de nuestro patronato de la feria y de nuestra directora, Lupita Robles. Es un gran gusto de verdad estar todos aquí reunidos. Les agradecemos su presencia y el apoyo que siempre nos han brindado, y esperamos que, como lo han hecho en otras ocasiones, nos ayuden a difundir este evento y las actividades que a partir de hoy estaremos dándoles a conocer. Muchas gracias a todos por su compañía. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos la intervención de Manuel Rodríguez Villamil, secretario general de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur. Muy buenos días a todos. Saludamos con afecto a quienes nos acompañan en el Presidium y a los medios de comunicación que también están con nosotros el día de hoy. Las tradiciones y costumbres de México continúan siendo una de las principales características de nuestro país, y las ferias son el evento máximo que muestra la identidad de nuestros pueblos, y es donde converge la alegría, la gastronomía, la artesanía, espectáculos y actividades recreativas. Hoy, a nombre de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo con Canaco Servitur, es un honor ser testigo de esta presentación de la Feria de Verano León 2021, que llega luego de más de un año de afectaciones por la pandemia del coronavirus, como impulsora de la reactivación de la economía de esta importante ciudad del Bajío, reconocida por ser el principal productor de calzado del país. Si bien todavía estamos enfrentando la pandemia, también es cierto que autoridades e iniciativa privada estamos trabajando para garantizar la salud de las personas con la reactivación de actividades que promuevan el comercio, el turismo y los servicios que se fortalecen y se ofrecen en las 32 entidades como es esta feria. En Concanaco Servitur siempre respaldaremos e impulsaremos los eventos de gran tradición en México, como esta Feria de León, Guanajuato, que es una de las mejores del país y que antes de la pandemia incentivaba la derrama económica en diversos giros de negocios, así como el turismo regional. En este punto, según datos, en el 2019, previo a la pandemia, se tuvo regional una ocupación hotelera del 56%, superando a la del año anterior, que fue del 50%. En esta nueva normalidad, la Feria de Verano de León se enfrenta a un reto importante, no solo en la organización, sino en la implementación de medidas y protocolos sanitarios para garantizar la salud de empleados del recinto ferial, comerciantes, expositores y sobre todo de todos los asistentes.
Y es ahí donde los organismos empresariales tenemos que sumar un esfuerzo, pues muchos de los expositores en esta feria son afiliados a nuestras cámaras y eso debe de ser un factor que nos impulse a coadyuvar con las autoridades y organizadores en un trabajo conjunto para lograr que la Feria de Verano de León sea un éxito y se convierta en un referente nacional de cómo enfrentar la nueva realidad por la pandemia del COVID-19. En la Concanaco Servitur trabajamos coordinadamente con las autoridades de los tres niveles para fortalecer las acciones de prevención de posibles brotes de COVID en los estados, pues estamos conscientes que nuevos confinamientos o cierres de giros de negocios serían fatales para miles de establecimientos que empiezan a reactivarse luego de más de un año de no operar o de hacerlo parcialmente. Por ello, reconocemos la importancia de recuperar la dinámica de nuestras actividades y de este tipo de eventos con pleno respeto a los protocolos y medidas, pero en especial para seguir disfrutando de México en sus diferentes manifestaciones. Muchas felicidades por esta feria y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. A continuación, para dar una introducción de lo que estaremos viendo este año en la Feria de Verano León 2021, tenemos las palabras de Juan Carlos Muñoz Márquez, presidente del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico. Muchas gracias a todos, buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, un poquito, si me permiten, bueno, sufro de asma, me asfixio un poquito, me voy a retirar un poquito el cubrebocas, pero precisamente de eso se trata este tema, ¿no? De entender que si cuidamos las medidas de prevención y cuidamos la sana distancia y sobre todo lo que vamos a ver ahorita, que Lupita nos platicará de los núcleos sociales, estamos seguros y coincido con Manuel de que estaremos a la altura de llevar a cabo muchos eventos que sin descuidar la salud puedan llevarse a cabo reactivando la economía. Estamos conscientes que también estamos enfermos de la economía, estamos enfermos de la salud, tenemos un problema de salud, pero también hay una necesidad de muchas familias y principalmente del sector turismo de reactivarse. Antes de entrar en el tema, quisiera platicaros un poquito la historia de dónde nace la idea de la Feria de Verano, porque hay mucha confusión si es la Feria de León o es la Feria de Verano, en qué se van a diferenciar, si es la misma o son eventos diferentes. En Guanajuato tenemos la clara convicción de que la infraestructura tiene que ser parte del desarrollo económico de la ciudad. El recinto, como ustedes lo conocen, el recinto de la Feria de León, era un recinto que, si bien es cierto, era un recinto cerrado, era un recinto que le faltaba esa alma, ese último empuje para convertirse en lo que hoy llamamos el Distrito León MX. ¿Qué es lo que hicimos o qué es lo que se hizo con el apoyo del gobierno del estado, del municipio y obviamente del patronato de la feria? Se generó una inversión de cerca de 500 millones de pesos para remodelar este espacio. Obviamente no sabíamos de la pandemia. No sabíamos que venía la pandemia. El proyecto era un proyecto muy ambicioso, o es un proyecto muy ambicioso, donde entendíamos, como comentábamos al principio, Manuel, hace 40 años que se nos donó este terreno al patronato, estaba fuera de la ciudad. Nada más que resulta que esas 70 hectáreas están a solo 5 kilómetros del centro de la ciudad, perfectamente conectados, y obviamente cuenta con zonas arboladas y con toda la infraestructura posible que puede tener un recinto. Esto le da mucha relevancia y entendiendo eso, nos dimos a la tarea de remodelar este espacio. Pero no solo de remodelarlo para la Feria de Enero, sino para llevar a cabo del año, a lo largo de todo el año, una serie de eventos que nos permitieran recuperar ese espacio que era un recinto cerrado durante todo el año, excepto para feria o ciertos eventos en particular, pudiese ser un espacio abierto al público a lo largo del resto del año. Y esto nos llevó a la idea hace 2 años de crear la Feria de Verano. La Feria de Verano conceptualizada como un evento adicional, no un evento sustituto, sino un evento adicional a lo que ya conocíamos como la Feria de Enero. Nunca pensamos que llegara la pandemia. Pero gracias a la gran inversión que se hizo por parte del gobierno del estado, repito, y del municipio, y la aportación que dio el patronato de la feria, nos permite hoy tener un recinto que además de estar remodelado, cumple con todas las características que requiere un recinto para llevar a cabo una feria bajo las condiciones en las que hoy estamos viviendo, no solo en México, sino en el mundo. ¿Por qué? Porque este recinto está privilegiando los espacios abiertos, está privilegiando las áreas verdes, está privilegiando la sana convivencia a lo largo de, llamémosle, una alameda,
llamémosle un andador, una calzada de los Encinos, plazas al aire libre, y curiosamente, sin saberlo, pues la pandemia nos viene a dar esta posibilidad de realizar una feria bajo condiciones óptimas que nos permita tener el control de aforos, porque sigue siendo un recinto cerrado, pero que al mismo tiempo nos dé la capacidad de tener muchos espacios y tener una feria como la merecemos todos los mexicanos. Y también el reto de asumir que no porque estamos en México no somos capaces de hacer las cosas, si en otras partes del mundo hoy ya lo están haciendo, si Disneylandia ya se abrió al 100%, cuidando, repito, mucho todos los protocolos de salud, creo que nosotros también somos capaces de llevar a cabo. Hay una industria muy lastimada, la industria del turismo, la industria de los servicios hoteleros, la industria de las ferias como tal, son industrias. Y también nosotros, como bien dices, Manuel, como empresarios, tenemos la responsabilidad y la obligación de reactivar estos sectores, siempre cuidando los protocolos que nos van marcando las autoridades de salud, porque también es una responsabilidad de nosotros acatarlos, pero al mismo tiempo también generando empleos y generando riqueza para que todos los guanajuatenses y todos los que nos visitan podamos reactivar nuestra economía. Y ese es el gran reto. El gran reto es precisamente, Lupita, si nos muestra, bueno, iniciar con la feria de verano. La feria de verano tiene sus características que por las condiciones de la pandemia nos está permitiendo de probablemente haber arrancado como un evento pequeño. La misma expectativa de la feria de enero, que no se llevó a cabo, hoy nos lleva a hacer una feria de verano con muy altas expectativas, no solo para nosotros, sino para todos ustedes. Sabemos y entendemos que en la feria de enero, el año pasado, el 25% de nuestros visitantes son de fuera. Pero cabe resaltar, de fuera del estado. Tenemos muchos visitantes del estado, pero el 21%, si mal no recuerdo, es de fuera del estado. ¿Qué quiere decir? Que van, pernoctan en el estado y generan una derrama económica porque se la pasan bien. Y del Valle de México es el 11%. El 11% de nuestros visitantes son del Valle de México. Si tomamos en cuenta que el año pasado tuvimos cerca de 6 millones de visitantes, quiere decir que Guanajuato y la Feria de León es un atractivo muy importante de esparcimiento para todos los que viven en esta región. Y esto es lo que nos trae aquí. Queremos compartir con el Valle de México precisamente esta nueva experiencia, que es la magia de reencontrarnos. Necesitamos reencontrarnos como sociedad, necesitamos reencontrarnos como familias, porque al final de cuentas de eso se trata, de seguir conviviendo en nuestros núcleos familiares, de seguir viajando con nuestras familias y al mismo tiempo respetando esa sana distancia con otros núcleos familiares. Y esos son de los protocolos que Lupita nos va a hablar en un momento, pero sí quise hacer un preámbulo de por qué esta feria, por qué la estamos llevando a cabo, cuál es el objetivo principal. Y los dos objetivos principales son precisamente es reactivar, sí es cierto, la economía de todas estas industrias que están hoy por hoy abandonadas, pero al mismo tiempo generar la convivencia sana entre las familias de México, no solo de Guanajuato, que puedan tener un espacio digno y puedan tener una serie de actividades que les permitan disfrutar. ¿Qué nos vamos a encontrar en la Feria de Verano? Porque también esa es la pregunta. Bueno, si no es la Feria de León, ¿qué va a haber en la Feria de Verano? A ver, para llamarle feria tenemos que contar con los requisitos indispensables de una feria. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no puede haber una feria sin juegos. Va a tener que haber juegos, pero en esta ocasión, a diferencia de otras ediciones, estos juegos no van a estar amontonados. Déjenme decirles, por ejemplo, en la zona de juegos llegábamos a meter hasta 100 juegos en una sola zona. Hoy nuestra feria, gracias a la infraestructura y a la inversión que se hizo, vamos a tener dos zonas dispersas. Pero además esta zona nos permite tener el control de cuántas personas están en cada momento en cada una de estas zonas, gracias a la tecnología con la que hoy se cuenta. Esto nos va a permitir poder controlar los aforos, nos va a poder permitir asistir a los juegos, pero además de los juegos, que es otro tema tradicional, la gastronomía. Hoy contamos con pabellones gastronómicos de primer nivel. Hubo una construcción de un edificio, lo que llamamos precisamente el pabellón gastronómico, el edificio de bares y restaurantes, donde hoy contamos con edificios con grandes terrazas, privilegiando precisamente los espacios abiertos, privilegiando las dobles alturas, las áreas de ventilación y sobre todo la tecnología que nos permita reciclar el aire que se encuentra en las zonas interiores. Y obviamente pues esto también le da calidad a nuestros visitantes, ¿no? Te da un espacio, te da una sensación de limpieza, te da una sensación de modernidad, donde créanmelo, no hay un lugar en toda Latinoamérica que tengan estas instalaciones. Y están al servicio precisamente de esta que será, sin duda, una de las mejores ferias del país.
pero también tiene que haber actos circenses. Tiene que haber venta de artesanías. No podemos dejar de tener actos circenses, porque al final de cuentas la feria es eso, es un circo, es el entretenimiento. Y dentro de los actos circenses estamos generando innovación. En lugar de hacer la típica carpa de circo que conocemos, estamos rompiendo el circo en tres pistas. Y este circo va a estar al aire libre en momentos simultáneos en distintos lugares. Esto con la intención, en primer lugar, de que todos en todos los lugares puedan disfrutar de estos espacios al aire libre, y principalmente privilegiando aquellos actos circenses de gran altura, para que desde lejos podamos, sin generar grandes aglomeraciones, poder disfrutar de los actos, pero asimismo en distintos momentos poder ver todos los actos circenses. Habrá tres funciones diarias, obviamente, de cada uno de los actos, donde vamos a poder ir brincando y ver todo el circo en distintos momentos. Obviamente no podemos dejar de lado la lucha libre, tendremos nuestro foro de lucha libre. Déjenme decirles que falleció nuestro luchador, Bobby, y pues le vamos a hacer su homenaje. Y le vamos a hacer un homenaje precisamente llevando un torneo de lucha libre donde habrá grandes estrellas y habrá un ganador, y no va a ser simplemente exhibición, va a ser un torneo de lucha libre. Y obviamente esto se va a llevar dentro del domo, es uno de los pocos espacios que tenemos cerrados, que tiene una capacidad para 7,000 personas, sin embargo solo tendrá un aforo máximo de 1,500 personas. Esto para que nos permita precisamente conservar la sana distancia y garantizar la salud de todos nuestros visitantes. Y obviamente, pues bueno, no puede faltar lo que llamamos el foro Telcel, patrocinador importante en esta feria, y traer artistas. También necesitamos del entretenimiento. Ahorita está el tema de que necesitamos salir, escuchar, por más que nos hayan dicho y nos hayamos tratado de emocionar con los streamings, pues ver a nuestros artistas en vivo de una manera segura, pues yo creo que es lo que ya todos deseamos, ¿no? Creo que tenemos una cartelera muy interesante, pero sobre todo el modelo de negocio que Lupita nos va a explicar, porque este modelo de negocio privilegia precisamente el tema de la salud en núcleos sociales, en suites distintas, separadas una de la otra, donde puedes tener de 4 a 8 espectadores, pero básicamente para que disfrutemos de una gama variada. Como ustedes pueden ver, hay variedad, no se recarga todo un solo género, sino que los géneros tienen variedad para todos los gustos. Y obviamente, pues, no es la feria de enero, no nos alcanza la feria para tener 26 eventos, como fue el año pasado, pero sí estamos cubriendo los 12 días de los fines de semana. Son 4 fines de semana donde queremos precisamente invitarlos a que nos visiten, a que conozcan de una forma segura, en un espacio completamente remodelado, en un espacio de primer mundo. Y donde además, pues, visiten León y compren, ¿por qué no?, calzado, artesanías locales, y juntos reactivemos no solo la economía, pero sobre todo que volvamos a vivir esa magia de encontrarnos. Necesitamos encontrarnos como sociedad, necesitamos estar juntos nuevamente, siempre cuidando obviamente los protocolos que merece el tema de la salud. Por mi parte es todo. Lupita nos va a presentar precisamente los protocolos, cómo hemos organizado esta feria para ustedes, para todos nuestros visitantes, y no les extrañe por ahí que nos vayamos complementando en la presentación. Adelante, Lupita. Muchas gracias, presidente. Pues bueno, antes de tomar la palabra y explicarles a detalle cómo vamos a cuidar y hacer segura esta feria de verano, me permito mostrarles un video muy general para que entiendan cuál es la dinámica de este evento de verano en nuestra ciudad. Llegó el momento de vivir la magia de reencontrarnos. Feria de Verano León 2021, del 2 al 25. Llegó el momento.
momento de vivir la magia de reencontrarnos. Feria de Verano León 2021, del 2 al 25 de julio. Unidos, reactivaremos la economía de manera responsable. Para visitarnos, deberás cumplir con los siguientes lineamientos de seguridad. Uso obligatorio de cubrebocas. Mantén la sana distancia en todo momento. Lava tus manos y usa gel antibacterial. Y respeta los semáforos de control de aforos. Asistir a la Feria de Verano es muy sencillo. Adquiere tus boletos en cualquier tienda OXXO. En esta ocasión no contaremos con taquillas para evitar aglomeraciones. Contamos con dos tipos de boletos. Entrada general, 16 pesos de jueves a domingo. Y pulsera para juegos mecánicos, 73 pesos de lunes a miércoles. Para visitar la Feria de Verano, tendremos disponibles solo tres accesos. Entrada principal, por Boulevard Adolfo López Mateos. Nuevo estacionamiento subterráneo, por Calle Olimpo, entrando por Boulevard Vasco de Quiroga. Y Arco Explora, entrando por Boulevard Francisco Villa. Al visitarnos, recuerda seguir todas nuestras medidas de seguridad y permanecer con tu núcleo social. Con responsabilidad, podremos vivir la magia de reencontrarnos. Para más información visita www.feriadeveranoleon.mx. Llegó el momento de vivir la magia. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, es nuestro gran eslogan, la magia de reencontrarnos. Y como bien lo dijo ya mi presidente, estamos muy contentos de poder estar aquí y de presentarles este nuevo evento que como ciudad tenemos en un mes donde las vacaciones, los niños, el calor, todo se suma para poder tener un entretenimiento de 25 días para los ciudadanos, los visitantes y todas las personas que quieran visitar nuestra ciudad de León, Guanajuato. ¿Qué estamos haciendo para hacer de este evento un evento seguro, donde las familias puedan estar tranquilas, que vamos a estar al pendiente de su salud y que traemos un gran reto como patronato y como ciudad de hacer de este evento un evento muy, muy seguro para todos? Estamos trabajando en 8 ejes de bioseguridad. El primero, y es uno de los más importantes, es la capacitación. Hemos tenido una capacitación constante, no solamente para el personal interno de feria, también para todos los comerciantes que van a estar presentes, les hemos dado una capacitación sobre cuáles son los protocolos que van a tener ellos que cumplir para poder estar en esta feria. Obviamente tenemos protocolos de desinfección de todas las áreas, que más adelante les voy a platicar cómo lo vamos a hacer, pero esto es determinante para proteger la salud de todos. También hemos hecho una gran inversión en señalética, infraestructura y todo el equipamiento que se necesita para hacer de este evento un evento seguro. Tenemos y hemos diseñado, junto con las autoridades de salud, protocolos muy específicos por área. Ha sido un año de trabajo arduo que hemos tenido nosotros como equipo de feria para diseñar protocolos que realmente sean muy a detenimiento, cuidando cada una de las áreas de este evento. Privilegiar espacios abiertos, ya lo comentaba mi presidente, con esta remodelación de estas nuevas áreas que tenemos como patronato de la feria, nuestra priorización ha sido los espacios abiertos, que nos ayudan a tener la sana distancia de los visitantes. Hemos diseñado también un sistema de control de aforos por área, y vamos a tener semáforos para que los visitantes puedan saber en qué momento pueden entrar a una área o esperarse un momento para poder desalojar si es que alguna de estas áreas se pone en un semáforo rojo. Una campaña de buenas prácticas. Sabemos que todo esto es corresponsabilidad y hemos hecho una campaña y la seguiremos haciendo durante los 25 días de feria sobre estas prácticas que tanto los comerciantes como el equipo de feria, pero los visitantes van a tener que seguir si quieren visitar y estar dentro de nuestra feria. Y por último, como ustedes saben, pues estamos en vacunación. El patronato de la feria y en estas nuevas instalaciones, déjenme les platico, que hemos tenido la vacunación de nuestra ciudad. Al tener feria no paramos, hemos ofrecido a las autoridades de salud que si así ellos lo creen pertinente, estamos dando al uso la velaria, este foro Telcel, para que durante los días que no tenemos concierto podamos seguir teniendo vacunación. Y bueno, ¿cómo? Les voy a ir platicando por áreas. ¿Cuáles son los protocolos generales que vamos o estamos desarrollando para esta feria de verano? Primera recomendación que nos hizo la Secretaría de Salud, por favor, no tengas taquillas.
porque las taquillas lo que hacían en una feria de enero normal, pues era un motivo de que las personas se formaran, tuviéramos ahí concentración de grandes cantidades de personas, entonces nos están pidiendo que no haya taquillas. ¿Cuál fue la estrategia que hicimos? Bueno, pues entonces hicimos una alianza con estas tiendas OXXO y nos están poniendo a nuestra disposición más de 300 tiendas OXXO donde nuestros visitantes podrán llegar y comprar los boletos para entrar a la feria de verano. Asimismo, sabemos que necesitamos tener un equipo muy fuerte dentro de las instalaciones para estar ayudando a los visitantes a seguir los protocolos. Entonces diseñamos una brigada anti-COVID. Son más de 800 personas que van a estar de manera amigable, pero también siendo muy estrictos en el seguimiento de los protocolos del visitante, van a estar ayudándonos a que las personas no se quiten el cubrebocas, las personas no se salgan de su núcleo social o familiar y que utilicen las áreas que hemos llamado de resguardo para poder estar consumiendo sus alimentos. Asimismo, pues el horario de esta feria de verano cambia de una feria normal. Regularmente en una feria de enero terminábamos a las 3 de la mañana. Esta feria iniciará de 10 y terminaremos a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque no tenemos realmente bares, son restaurantes más familiares y la velaria, que es nuestro foro más importante, va a terminar alrededor de las 11:30 de los conciertos. ¿Cómo vamos a cuidar y qué pues estrategias de bioseguridad estamos teniendo en cada una de las áreas? Primero les platico que en nuestros accesos, que es pues la llegada de los visitantes, hemos diseñado este sistema de termonebulización que vamos a tener en los tres accesos. Cada vez que un visitante entre al recinto, va a tener este sistema de desinfección de cada una de las personas. Vamos a tener un sistema de voceo en todo el recinto y en las entradas para estar recordando al visitante, por favor, tienes que traer cubrebocas y si no tienes, nosotros vamos a regalar cubrebocas. No puedes quitártelo en ningún momento en el transcurso de tu visita a la feria de verano, excepto en los lugares que están diseñados para eso, que son lugares donde puedes disfrutar de tus alimentos y quitarte tu cubrebocas si estás con tu núcleo social. Asimismo, pues estamos invitando a un lavado frecuente de manos, el uso de gel antibacterial. Esta brigada que les platicaba de 800 personas van a traer cubrebocas y también van a estar dosificando gel para desinfectar a nuestros visitantes. También les estamos pidiendo a todos los visitantes que pues sean corresponsables con la feria. Y si el semáforo para entrar al área de juegos o para entrar al área de artesanías y de comercio y de compras está en rojo, ellos saben que entonces tienen que esperar o irse a otra área para que se desocupe y tenga un aforo permitido. Asimismo, pues bueno, sabemos que los núcleos sociales o los núcleos familiares es importante, puedes estar con tu familia, puedes estar con tus amigos, pero siempre guardando la sana distancia entre estos núcleos. Esto es algo de la tecnología que hemos invertido. Esta es una novedad en esta feria. Cada vez que un visitante quiere entrar a un espacio de esta feria de verano, van a poder ellos saber cuántas personas están adentro y qué porcentaje está del aforo permitido. A nosotros como patronato de la feria realmente esto es información muy valiosa porque vamos a estar midiendo en tiempo real el aforo de cada una de las áreas. El área de artesanías, el área gastronómica, el área de juegos y hasta si queremos el aforo total de nuestra feria. Es una tecnología de punta en donde estas cámaras inteligentes estarán midiendo estos aforos. Y como ya lo comentó Juan Carlos, mi presidente, pues bueno, no pueden faltar los conciertos en una feria. Hemos hecho un gran esfuerzo como patronato para traer 12 conciertos. Son 4 fines de semana donde viernes, sábado y domingo tendremos la cartelera que ya les presentamos. ¿Y qué estamos haciendo para hacer de este foro un lugar seguro? Les presento este video para que les quede mucho más claro.
Llegó el momento de vivir la magia de reencontrarnos. Feria de Verano León 2021, del 2 al 25 de julio. Disfrutemos de nuevo la música a través de Foro Telcel. Conoce el nuevo formato de nuestros conciertos al aire libre y con sana distancia. Por tu seguridad, deberás adquirir tus boletos por núcleo social. Podrás adquirir tu espacio para 4 hasta 8 personas. Lo primero que debes hacer es visitar www.eticket.mx, elegir a tu artista favorito y comprar tus boletos por zona. Solo tú puedes habilitar el núcleo de 4 a 8 personas para mayor seguridad. Para visitarnos deberás cumplir con los siguientes lineamientos de seguridad. Uso obligatorio de cubrebocas. Mantén la sana distancia en todo momento. Lava tus manos y usa gel antibacterial y respeta los semáforos de control de aforos. Recuerda que tendremos disponibles solo 3 accesos. Entrada principal por Boulevard Adolfo López Mateos. Nuevo estacionamiento subterráneo por Calle Olimpo entrando por Boulevard Vasco de Quiroga. Y Arco Explora entrando por Boulevard Francisco Villa. Al visitarnos, recuerda seguir todas nuestras medidas de seguridad y permanecer con tu núcleo social. Con responsabilidad, podremos vivir la magia de reencontrarnos. Para más información, visita www.feriadeveranoleon.mx. Pues ahí pueden ver un poco la dinámica. Llegó el momento de vivir. Feria de verano. Miren, este es el layout del Foro Telcel, donde si pueden ver, son 5 secciones. Cada una de estas 5 secciones tienen estas suites, estos núcleos que pueden ser de 4 a 8 personas. Y es muy importante recalcar, en este espacio, aprendido así, ¿verdad? En este espacio nosotros en una feria normal tenemos una capacidad para 35 mil personas. Ahorita el aforo máximo es de 4.700 personas. Créanme que el tema de ir a un lugar seguro, ir a un lugar donde puedas convivir y estar perfectamente aislado de otros núcleos sociales, pero al mismo tiempo disfrutando de esa magia de estar junto de ellos, eso es muy interesante. Créanme lo que vale la pena. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo estas suites están divididas en un pasillo de un metro y medio. Tú vas a estar con tu núcleo social, que puede ser de 4, de 6 o de 8 personas, y disfrutar de tu artista favorito, pues teniendo esa tranquilidad que estás con las personas con las que llegaste, o estos amigos o estos familiares. Creo que ha sido, como les decía, un año de mucho trabajo. No somos la primera ciudad que implementó este sistema. Nosotros lo diseñamos y no lo están implementando en otras ciudades. Y bueno, pues ha sido realmente un gran equipo de planeación para hacer de estos conciertos un lugar seguro y poder disfrutar de nuestro artista de forma muy, muy segura. ¿Qué vamos a tener en el Foro Telcel, en esta velaria? Vamos a tener filtros sanitarios al acceder. Vamos a tener varios accesos según la zona en la que hayas comprado. El uso obligatorio de cubrebocas, como en toda la feria de verano, también tendrá que estar presente. Y vamos a tener, así como en toda la feria, una brigada anti-COVID, que es personal de seguridad, protección civil, logística, que nos va a estar ayudando a que nuestros visitantes y los que estén en los conciertos estén cumpliendo con estos protocolos. Por otro lado, como ya lo mencionábamos, pues los alimentos y la gastronomía típica de feria no puede faltar. Las gorditas, los huaraches, todo lo que nuestros visitantes quieren degustar, pues también va a estar presente. Obviamente, cada uno de estos establecimientos tendrá que cumplir con todos los lineamientos de bioseguridad que el patronato les está pidiendo y los que la Secretaría de Salud regularmente les pide. Entonces, también tendremos protocolos diseñados para cada uno de estos establecimientos, tanto fijos como restaurantes, como también de nuestra calzada gastronómica. Los juegos mecánicos, una atracción fundamental que no puede faltar, también tendrán unos protocolos muy estrictos, desinfección obviamente de cada juego, un control de aforo por esta área. Tenemos dos áreas y cada una de estas áreas va a tener un control de aforo. Y tendremos también circuitos donde vamos a cuidar la sana distancia entre cada una de las filas de abordaje de cada uno de estos juegos. Poliforum. Poliforum es una de las áreas cerradas que tenemos en esta feria de verano, que es nuestro centro de convenciones. Poliforum ha hecho una gran inversión ya ellos para tener eventos, congresos, convenciones. Entonces, pues ya tenemos todo esto a nuestra disposición. Dentro de estas salas, donde vamos a tener la artesanía de Guanajuato, vamos a tener medidores de CO2 para mantener un constante monitoreo del aire.
Asimismo, tenemos todo el sistema de aire acondicionado se equipó con lámparas de radiación UV para estar también desinfectando todo el aire. Y bueno, ¿cuáles son lo que vamos a estar pidiéndole a nuestros visitantes? Hemos hablado mucho de la responsabilidad. Hemos hablado que somos corresponsables, no solamente nosotros como patronato de la feria, también de los visitantes. Entonces, estas son algunas medidas que les estamos pidiendo, que si tú caes en alguno de estos casos, por favor, no vayas a la feria. Sé responsable con nosotros y con todos los demás para cuidarnos entre todos. Si tú resultaste positivo o tienes sospechas, por favor, no vayas a la feria. Si se realizó una prueba y no has tenido el resultado, tienes alguna todavía pues, preocupación sobre esto, también. Si estuviste en contacto con alguien que crees que haya sido portador, también les estamos pidiendo que no asistan a la feria. Y obviamente, si presentas síntomas, pues también te pedimos que seas respetuoso y no acudas a la feria. Si me permite complementar en este tema, y yo creo que la corresponsabilidad, y que quede muy claro, corresponsabilidad es cuando la suma de la responsabilidad que cada uno tenemos se lleva a cabo. Si bien es cierto, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato es la que marca los protocolos, pero ellos simplemente marcan esos protocolos. Es obligación del patronato llevarlos a cabo y complementarlos. Ellos nos marcan las directrices, pero nosotros somos los responsables de que cada una de estas directrices se lleve a cabo. Y esa es responsabilidad del patronato y así la asumimos. Pero también es una responsabilidad del visitante y de los ciudadanos que cumplamos con estas normas. De nada sirve que se hagan inversiones impresionantes en tecnología, que se hagan esfuerzos impresionantes para reactivar la economía, si nosotros no actuamos de una manera responsable. Y una manera responsable es usando nuestro cubrebocas, mantenernos en nuestro núcleo social. O sea, no se trata de que nos dispersemos como personas, pero que nos mantengamos en nuestros núcleos sociales. Y como bien dice Lupita, si respetamos estas normatividades, estamos seguros que no solo vamos a llevar a buen puerto esta feria, que esto va a ser el preámbulo de que muchos otros eventos que están detenidos en el país puedan seguir el ejemplo de lo que se haga bien, corregir lo que nos haga falta, porque también este es un experimento, pero sobre todo que seamos corresponsables, que este mensaje lo llevemos a nuestros visitantes. Por favor, cuidémonos todos para que podamos tener una feria segura como todos la queremos tener. Y pues bueno, simplemente me despido pidiéndoles que pues nos ayuden a promover el que esta feria de verano en nuestra ciudad de León, Guanajuato, está cuidada, va a estar muy cuidada para que todos nuestros visitantes se sientan seguros. La responsabilidad que tenemos nosotros como equipo de feria de verano es reactivar económica y socialmente a nuestro estado, pero también el proteger la salud de todos nuestros visitantes y ciudadanos. Así es que pues muchas gracias por haber venido y quedo a la orden en la dirección del patronato de la feria. Les vamos a poner un video de lo que ya platicaba mi presidente para que vean cómo quedaron estas nuevas instalaciones. Si alguno de ustedes ya estuvo en algún año en la feria, ahora que lleguen en julio, realmente se van a quedar sorprendidos de cómo quedó este nuevo recinto para tener eventos a nivel internacional. Si me permiten con este video. Ancianos, de todos aquellos que vengan aquí a divertirse.
Muchísimas gracias. Para continuar con la intervención de nuestro presidium, escucharemos las palabras de Jorge Cabrejos, director de Mercadotecnia de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, en representación del secretario de Turismo del Estado de Guanajuato. Muchísimas gracias, muy buen día, compañeros de presidium. Qué gusto estar aquí en Ciudad de México. Ayer lo comentaba con varios de los colegas periodistas que tenemos aquí en la Ciudad de México. Qué bueno que Guanajuato siempre está a la cabeza y está liderando las nuevas maneras y sobre todo invitando a sus grandes eventos. La Feria de Verano de León 2021, es el arranque con el que el Estado de Guanajuato vuelve a decirles: aquí estamos presentes, estamos preparados, no nos quedamos atrás y queremos que se sigan viviendo grandes historias. El año pasado, muchos de sus eventos, como ustedes saben, el Festival Internacional Cervantino, el Festival de Cine de Guanajuato, y así varios eventos, el Festival José Alfredo Jiménez, estuvieron presentes porque sabíamos que debíamos estar presentes. Hoy en día sabemos que en esta pandemia y en esta reactivación debemos seguir presentes, pero siendo comprometidos y ejecutando nuestros eventos, esos que en Guanajuato son grandes y que se saben hacer muy bien. Es por eso que queremos que nos ayuden a divulgar, a difundir y sobre todo que después de conocer cómo se va a operar esta feria, podamos transmitir esa confianza que siempre ha tenido la gente en México para el Estado de Guanajuato. Recordemos que somos uno de los estados, si no es que el mejor conectado y con grandes carreteras. Estamos muy cerca, los queremos tener cerca del alma y en nuestro corazón. En ese bonito León, Guanajuato, como decía José Alfredo Jiménez, esperamos que a partir del 2 de julio, estarlos viendo cada fin de semana o durante estos días de feria, para que se lleven grandes historias. Estamos seguros que una gran historia a partir de este momento se empezará a gestar en ustedes. Muchísimas gracias y muy buen día. Muchas gracias. A continuación escucharemos a Gustavo Banzini, en representación de Luis Felipe Bravo Mena, representante del gobierno de Guanajuato en la Ciudad de México. Buenos días a todos, pues los esperamos a todos en la Feria de León. Gracias a todos por asistir y que disfruten el desayuno. Oigan, pues yo quiero aprovechar acá que me pasaron el micrófono. Ya pedí autorización aquí de mi presidente para este regalo que yo les quiero hacer y que les queremos hacer todos los que estamos aquí en nombre del municipio, del estado. Es un detallito que les tenemos preparado del gobierno del estado. A todos los que vinieron y que hicieron este esfuerzo por estar aquí, los queremos invitar a nuestro concierto de inauguración, que es este viernes, con Yuri en vivo, en este foro Telcel, que como ustedes vieron, les garantizamos su seguridad y que van a estar a salvo y bien cuidados. Cada uno de ustedes que están aquí, que se registraron, tienen una suite para 4 personas. Así es que los esperamos en León. Aquí les pediría a Alex que me ayuden confirmando a más tardar el día de hoy o mañana muy temprano para tenerles lista esta suite para 4 personas para que vivan y disfruten de esta feria de verano. Muchísimas gracias. A continuación abriremos una ronda de preguntas y respuestas para la prensa. Si nos pueden mencionar su nombre y la pregunta, por favor, y el medio que representan. Gracias. Sí, buenos días. Juan Carlos Machorro, del periódico AM. Para el titular del patronato, ¿qué tienen contemplado en caso que en estas 1 o 2 semanas llegase a cambiar el semáforo sanitario en Guanajuato? ¿Bajaría todavía más la cantidad de aforo? ¿Qué es lo que tienen en ese plan? Y no sé si usted o el licenciado Cabrejos me puedan responder. Hablaron sobre la importancia del Valle de México en cuestión de turistas para Guanajuato. ¿Cómo se encuentran en la cuestión de turistas con las entidades que forman esta alianza Bajío Occidente? ¿Qué tan importantes son esos mercados para ustedes? Gracias. Si me permiten, con gusto yo contesto la primera y les dejo a ustedes la segunda. Mira, definitivamente, ¿qué hemos venido haciendo nosotros? Nosotros hemos venido trabajando en protocolos para esta feria desde que estábamos en un semáforo naranja, a sabiendas de que la feria se podía realizar en un semáforo amarillo,
todos nuestros protocolos están, créanmelo, de una manera exagerada. Tenemos una capacidad de acceso a la feria, al recinto, de cerca de 380 mil personas en un solo momento. Nunca los hemos tenido, ni en los mejores momentos de la feria. Son 70 hectáreas las con las que contamos. Esto nos permite garantizar, en primer lugar, que los sobrecupos de los aforos no van a existir en el recinto como tal. Sin embargo, también estamos conscientes que sí se puede dar una concentración en alguno de los lugares en lo particular. Nosotros en este momento seguimos respetando, y no nos hemos ido a los semáforos verdes, ni mucho menos, seguimos respetando los aforos como si estuviésemos en semáforo naranja. Les pongo un ejemplo. Si nosotros ahorita, en la capacidad que tenemos en el Foro Telcel, que es de 35 mil personas, nuestra capacidad máxima está aforada para 4.700 personas, aunque el semáforo se ponga en verde clarito. O sea, no vamos a modificar nuestros protocolos. Entendemos también que es una feria diferente hasta por los temas del clima. Nosotros, nuestra expectativa no es llegar a los 6 millones de personas y sabemos que no vamos a llegar a esos números. Esta es otra feria. Es una feria diferente que se irá consolidando con el tiempo que llega para quedarse y es una edición adicional. Sin embargo, estamos conscientes y repito, nosotros somos los responsables como patronato. La Secretaría de Salud es la que nos determina las condiciones del semáforo, obviamente partiendo y con mucho respeto desde el gobierno federal, traducido al gobierno estatal y obviamente a nuestro gobierno municipal. Y nosotros como patronato, si vemos la necesidad de que por alguna causa en el país, en el estado, hubiese que tomar medidas drásticas, estamos listos para tomarlas. O sea, no es el afán de decir hay feria porque hay feria. Las condiciones hoy están dadas para que haya una feria con estas características, pero también entendemos que si hubiese una contingencia, y no solo de COVID, pueden ser muchas otras circunstancias, estamos listos y estamos preparados para asumir esas contingencias y tomar las medidas que fuesen necesarias. Y ahora, contestando a la pregunta del Pacto Centro Occidente de estos estados y del Valle de México, ¿qué tan importante es para el estado de Guanajuato? El Valle de México, más del 50% de los visitantes que tenemos en el estado son de estos rumbos. Y en el Pacto Centro Occidente sumamos 22.5 millones las poblaciones de los 6 estados que pertenecemos a este Pacto Centro Occidente: Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro y pues bueno, el estado de Guanajuato. Nosotros, el pacto, como saben, hace el año pasado anunciamos esta estrategia y hemos seguido trabajándola, y una de las ventajas es que nos permite el tener la información y sobre todo estar comunicados más que antes. Tenemos campañas vinculadas en redes sociales donde es común ver en la cuenta de redes sociales de Querétaro o de cualquier otro estado publicidad de Guanajuato y viceversa, e incluso uno de los valores de este pacto es el poder optimizar cada uno de los estados poniendo su granito de arena en la parte de la publicidad. Es decir, el pacto tiene unos costos muy bajos de publicidad, pero es por las voluntades de cada estado y de la manera en la que trabajamos coordinadamente. Sin duda alguna, si sumamos a la población del Valle de México más nuestros 5 estados hermanos, como siempre les hemos llamado, sumamos más de 50 millones de personas que están de entre 1.5 a 4.5 horas de distancia. Y reitero, y lo van a vivir porque ahora que surgió este acompañamiento que les hizo el presidente para el día viernes, van a comprobar que las carreteras y la conectividad que tiene el estado de Guanajuato, sin duda alguna, es la mejor y la queremos presumir. Entonces, de esta manera es como trabajamos alineados con el pacto y pues bueno, la importancia de estar aquí con ustedes, porque el Valle de México para nosotros representa un porcentaje importante de visitantes y de turistas al estado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días. Soy Mari Carmen Arellano de Ecos de México. Nosotros nos damos a la tarea de informar a la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos. Muchos de sus paisanos están ansiosos de llegar a su estado y ellos ya vienen vacunados. Finalmente, ¿qué protocolo ustedes tienen o qué sensor ya tienen de las personas que van a atender dentro de la feria con la vacunación? ¿Cuánto es los que ya están, si tuvieran alguna información del tema?
y la otra es finalmente esta feria nos permite hacer un reencuentro que nosotros se los agradecemos porque hace mucho que no nos veíamos. Este será la muestra de una de las primeras ferias que se hace. ¿Qué esperan ustedes en el protocolo que van a llevar a cabo? Y gracias por la invitación. Mari Carmen Arellano, Cosa México. Al contrario, Mari Carmen, muchas gracias. Miren, obviamente nosotros estamos preparados para cualquier contingencia, como ya lo mencionábamos. Sin embargo, sí es muy importante. El gobierno federal y el gobierno del estado están haciendo unos esfuerzos muy importantes para que la vacunación se lleve a cabo. Yo creo que el esfuerzo que han venido haciendo, y en Guanajuato quiero recalcar la labor que ha hecho la Secretaría de Salud en combinación con el gobierno federal, la Secretaría Federal, porque se tiene un sistema de vacunación, créanme, que bastante eficiente. Hemos logrado vacunar a un gran porcentaje de guanajuatenses. En este momento tenemos ya 2,600,000 personas vacunadas en el estado. Somos uno de los estados que lleva un sistema de veras muy eficiente. Esto, si bien es cierto, todavía no nos garantiza la inmunidad de rebaño. Estamos muy cerca y estos son los registros de las personas que se han vacunado en México. Falta un registro muy importante de aquellos precisamente que han tenido la posibilidad de viajar al extranjero, que es un porcentaje muy alto, y también se han vacunado. Entonces, esto nos permite, y por eso cuando hablamos de condiciones para llevar a cabo esta feria, si nos cuidamos todos, si nosotros como patronato hacemos lo que nos toca, siguiendo las directrices de las entidades de salud, y obviamente ustedes como visitantes, créanmelo, el aforo, lo mencionábamos, es un aforo bastante limitado, por ejemplo en el Poliforum. Además de todo lo que tenemos de capacidad, podemos meter en un solo momento cerca de 35,000 personas. Tiene la capacidad de un estadio de fútbol. Sin embargo, solo van a poder estar en un solo momento, aún con toda la recirculación de aire, con toda la información y con todos los espacios abiertos, no más de 5,000 personas. O sea, seguimos mucho respetando los protocolos como si estuviésemos en un semáforo, pues prácticamente naranja. O sea, estamos cuidando de sobremanera. ¿Por qué nos preocupa mucho? Lo acabas de mencionar, Mari Carmen. Somos de los primeros eventos. No somos la primera feria. Durango en este momento se está llevando a cabo y va bien. Pero de lo que hagamos nosotros bien, va a depender que otros estados se animen a hacerlo. O sea, la responsabilidad que estamos asumiendo y que estamos llevando a cabo y que queremos llevar de la mano con ustedes es mucha. Porque si Guanajuato lo hace bien, si León lo hace bien, esto va a permitir que otros estados puedan aprender de nosotros y de nuestros errores también, porque esto va, repito, es mejora continua, y lo que nosotros dejemos de hacer porque no lo contemplamos, pues alguien lo vuelva a hacer, ¿no? Queremos que venga Aguascalientes, que Aguascalientes tenga su feria, y ellos están esperando el resultado de este evento para ver si en octubre pueden empatar su feria de San Marcos con la feria del caballo en Aguascalientes y seguir aprovechando estas oportunidades. Entendemos la preocupación y nos sumamos a la preocupación. Nosotros también tenemos familia, nosotros también ya nos dio COVID y nosotros también tenemos familiares que han muerto, pero también tenemos una obligación con aquellos compatriotas que tienen la necesidad de trabajar, y también todos tenemos la necesidad de una sana convivencia. Es por esto, Mari Carmen, hemos venido trabajando muy fuerte en eso. Y nuestros paisanos, que se sientan seguros, que vengan. La Feria de León recibe un porcentaje muy importante de extranjeros, es una tradición, y están tristes porque no pudieron venir en enero, pero ahora se pueden poner contentos porque van a tener dos ediciones de feria, la de verano y la de enero, y esperemos que esta feria, y estamos seguros, va a llegar para quedarse, porque precisamente contamos con las oportunidades que nos está dando en este momento el mismo COVID para tener dos ferias en León.